Para este año tenemos la inclusión de 6 puntos más. El año pasado teníamos 4. Ahora ya el antier, de hecho, nos avisaron del ICE que ya los 6 nuevos que habíamos seleccionado están ya conectados y ya lo que estaríamos haciendo en estas próximas semanas es la parte de pruebas técnicas. El proyecto de inclusión digital tiene diferentes nombres y la gente lo conoce más como el proyecto de los teléfonos públicos que ofrecen internet. La presentación lo que cuenta es un poco el inicio, el recorrido y dónde nos encontramos ahora en este proyecto. Y la idea es que ustedes conozcan dónde, sobre todo dónde se ubican los puntos y las posibilidades de que ustedes aprovechen junto con sus estudiantes, con sus tutores, con los encargados de cátedra, el servicio que se está ofreciendo. Esa sería como la idea general. Entonces, vamos a empezar. ¿No? Empezar. Ah, bueno, antes de empezar quería presentarles a dos compañeros que trabajan con nosotros en este proyecto, a Ricardo Osorno de la Vicerrectoría de Investigación, la parte de divulgación científica, y a Alicia Sandoval, que trabaja en varios de los proyectos que desarrollamos en cuenta este. Esos son los objetivos que tiene el proyecto: garantizar el acceso a internet de las personas que enfrentan la exclusión, y el específico es ese mismo, pero enfatizando lo que son las poblaciones estudiantiles en los cantones de menor desarrollo humano. Esos son los criterios con los que seleccionamos los puntos en los que se instalaron los servicios, que fueran cantones de menor desarrollo humano, la cantidad de estudiantes que había de la UNED en esos cantones, la cantidad de personas que tenían acceso a esos lugares, la presencia policial, la comodidad y la existencia de más teléfonos públicos con el fin de replicar el servicio en una etapa posterior si fuera necesario. Entonces voy a dejarlos con Alicia para que ella continúe presentando esa parte. Ok, en este momento hay 4 puntos que están activos, uno de ellos está en Alajuelita, está en el Parque Central de Alajuelita, después está uno en el Parque Guápiles, otro en Limón, en el Parque Vargas, y uno en Bribri. Estos 4 puntos se encuentran totalmente activos. Hemos estado viendo, yendo a hablar con las personas y estamos desarrollando una encuesta para poder visualizar qué impacto está teniendo. Esto se publicitó en su momento, salió en los medios de comunicación, tanto lo que fue prensa escrita, sobre todo La Nación, y en televisión, lo que fue en Telenoticias, y Más que Noticias hizo su propia nota. Esto tuvo un impacto considerable dentro de las redes, ahí tenemos más o menos los datos de cuántas personas lo recomendaron, llegaban más de 2.000 personas recomendando una nota cuando no es lo más usual. Y la gente hacía comentarios en su mayoría positivos a la hora de comentar o de compartir la información. Las encuestas de usuarios que les estaba diciendo están apenas en un proyecto piloto. Ya se fueron, aplicaron una primera ocasión para ver cómo funcionaban. La gente ha respondido bastante bien. Sí nos hemos encontrado, bueno, estamos tratando de valorar qué acceso tienen al servicio. O sea, si las personas tienen los dispositivos móviles con los cuales acceder, si les queda fácil o no ir a los puntos que se propusieron, qué opinan del servicio que se está brindando, y también estamos tratando de sacar un perfil de, bueno, quién es el que está usando este servicio, ¿verdad? ¿Son los jóvenes, son los estudiantes, estamos yendo a la población meta que queríamos o no? Y es un poco lo que estamos cubriendo con esta encuesta. Ahora, con lo que hemos visto en la aplicación piloto, los principales usos que se le dan son para entretenimiento, para la parte de educación y para la parte laboral. Sin embargo, esta parte de entretenimiento, cuando ellos nos empiezan a hablar, es más allá de simplemente entretenimiento, es mucho lo que es el uso de las redes sociales. Y ya sabemos que por medio de redes sociales se tiene acceso no solo a una parte de juego y video, sino también a la comunicación y mucha información. Ahora, nos hemos encontrado dentro de estas encuestas varios retos. Algunos han sido que para las personas nos preguntan, bueno, eso de internet gratuito, ¿eso qué es, cómo funciona? Tal vez nos hemos dado cuenta de que tenemos que proyectarnos ahora a cómo facilitarle a las personas, ya no el que tengan acceso a internet, sino cómo utilizarlo y cómo concretar más. Después, hay personas que decían, funciona como un wifi. Entonces ya era como, sí, eso es esto, eso tiene el teléfono, bueno, vamos a sacarlo. Entonces ya ahora estamos pensando, bueno, cómo vamos a facilitar eso. Bueno, ahora Ricardo les va a comentar un poco más sobre en qué otros aspectos hemos tratado de proyectar este servicio.
Bueno, básicamente el proyecto como tal ha tenido una proyección, bueno, un poco lo que ya explicaba Alicia, a nivel de medios nacionales como La Nación y Canal 7, que han hecho un par de notas, y el año pasado estuvimos participando en EduTech, llevamos el teléfono, llevamos la conexión, entonces la gente que participó ahí pudo ver cómo funciona, digamos, los puntos. Algo muy importante es que el poder estar en una ventana como EduTech, que era un congreso internacional, fue importante porque un señor que hizo las últimas conferencias puso este ejemplo como una buena práctica de, digamos, de la inclusión digital a nivel mundial. Se tiene un programa de umbrales actualmente que es sobre inclusión digital. Vamos a ver si se logra. El proyecto de inclusión digital me parece que es muy importante porque no solamente los estudiantes de la UNED se están viendo beneficiados, sino también estudiantes de colegio o inclusive de escuelas pueden hacer uso de ellos. La UNED como tal, pues la mayoría... Bueno, ella es una estudiante que está utilizando el servicio, entonces a partir de ahí es digamos, el programa de Umbral lo que busca es un poco concientizar a la gente de digamos, de qué, en qué se puede beneficiar, y explica también un poco la parte técnica. Los cuatro puntos, digamos, que se instalaron el año pasado, utilizan, digamos, como un ADSL, digamos, o como un como internet fijo de los hogares, con más o menos con una capacidad para 250 personas que pueden estar conectadas. Y en un rango de 150 metros, más o menos. Y dentro de las otras cosas que tenemos el boletín Investiga, que para el número 7, que esperamos salga la próxima semana, se tiene, digamos, el proyecto. Puede continuar. Y ahora sí, digamos, para el 2014, ¿qué es lo que viene? Como Diana les explicaba, son 6 puntos nuevos, y tal vez aquí algo muy importante que genera un poco, digamos, las notas en los medios nacionales, es que ya la gente comienza a solicitar el servicio. Y lo más interesante de todo es que la gente que está solicitando el servicio es la gente, por ejemplo, que en el ranking de cantones y distritos con menor acceso a internet, son los cantones que están solicitando el servicio. Entonces, dentro de los nuevos cantones está dentro de los nuevos puntos está La Cruz, Buenos Aires, Upala, Sarapiquí, Pavón, Osa y Talamanca. Entonces, digamos, eso es muy importante porque creo que de alguna manera esta investigación-acción, como la hemos llamado, está generando justo eso. O sea, la gente es la que está solicitando, y lo que nos hemos dado cuenta es que la gente que lo está solicitando en realidad es porque no tienen acceso al servicio de internet. Ajá. ¿Perdón? Ajá. Bueno, ¿Me di a explicar? Sí, sí, sí. Sí, es que si es el centro universitario, está en otro lado. Sí, yo creo que fue un error gráfico. Ah, bueno, para que lo corrijan. Los puntos sí son, digamos, los nombres sí son. Y un poco ahí tenemos, o sea, el mapa, lo que yo les decía sobre los cantones y los distritos que tienen, digamos, menor acceso, digamos, a internet. Ese mapa responde a las llamadas que tuvimos a partir de las publicaciones que se hicieron en medios masivos de comunicación. Entonces, las personas que vieron sobre todo las notas de Canal 7, que son dueños de empresas, dueños de hoteles, directores de instituciones públicas, entonces hicieron solicitudes o por correo o vía telefónica para que los consideremos dentro del proyecto.
Y lo interesante de esto es que ellos no están pidiendo que la UNED sea la que les ponga el servicio y se los pague, sino que ellos lo que están proponiendo es, como ellos, empresarios o personas de la comunidad, poner el servicio para que las personas de la comunidad lo puedan utilizar. Entonces, eso ya sería una relación que no es de la UNED con el ICE, como ha sido hasta este momento, sino de cada una de esas instituciones o empresas con el ICE para facilitar ellos el servicio a la comunidad en la que ellos se encuentran, que eso es una... O sea, las empresas también están viendo que ellos pueden ofrecer el servicio y que así beneficiarían a la comunidad en la que se encuentran. Entonces, ese mapa representa eso, las solicitudes, los sitios donde recibimos ofertas de patrocinar el proyecto, de patrocinar servicios, uno o varios, y eso todavía está en stand-by un poco porque el ICE tiene que buscar una forma de hacer la facturación para esas empresas, ¿verdad? Entonces, con nosotros se buscó una forma y ya llegamos desde el año pasado a una solución, pero en el caso de que son diferentes empresas, ellos tienen que hacerles una propuesta y entonces manejarlo de manera diferente como se maneja el internet en una casa. Entonces, eso es, digamos, lo que representa el mapa. Ese es como las personas que participan en el equipo de investigación, pero además hay mucha gente de esas instancias que se mencionan ahí que trabaja con nosotros en el proyecto, y las personas, los directores de los centros universitarios y la Federación de Estudiantes, que también están trabajando con nosotros. Ahí es importante mencionar que a partir de este proyecto se hizo una compra de 10 tabletas para dar talleres usándolo el internet de los teléfonos públicos. La Federación de Estudiantes nos hizo una propuesta y una solicitud para llevar esas tabletas también a las capacitaciones o actividades que ellos realizan en los centros universitarios. Y entonces esas tabletas ellos también las están utilizando para llevarlas y trabajar con los estudiantes de las diferentes zonas y que tengan en sus manos un dispositivo, sepan cómo funciona, cómo pueden conectarse, porque nos hemos dado cuenta, como dijo Alicia, que hay personas que no saben cómo pueden acceder al servicio de internet inalámbrico y entonces dónde se conectan al dispositivo y todo. Entonces eso también se está trabajando, y las tabletas están a disposición en la vicerrectoría. Si alguno de ustedes tiene un tutor, tiene estudiantes que se organizan, tiene alguna persona de la comunidad, tienen alguna actividad en la comunidad donde se encuentran los puntos y quieren utilizar las tabletas, llevarlas, si las personas no tienen la posibilidad de llevar el dispositivo y utilizarlas, están en completa disposición para las personas que quieran emplearlas. Entonces nada más se comunican conmigo o con Alicia y nosotros hacemos la salida de los equipos y ustedes los pueden utilizar en el momento en el que quieran. De hecho, esa sería como la idea, ¿verdad? Aprovechar esos puntos también para que la UNED tenga una relación más cercana a la comunidad o incluso para realizar actividades con los estudiantes. Creo que eso era, no sé si hay preguntas o comentarios. Sí, don Humberto. Buenas tardes, Humberto Aguilar de la Escuela de Ciencias Sociales. No, el proyecto siempre ha sido... no solo para la Escuela de Ciencias Sociales, sino para la UNED, muy importante, porque justamente apunta un poquito a disminuir esa brecha digital, ¿verdad?, que tenemos en el país y sobre todo en estas comunidades. Solamente decirle a las compañeras que cuenten con nuestro apoyo como escuela, porque en el cantón de Alajuelita, justamente por ser el segundo cantón con menos desarrollo humano, tenemos varios proyectos, y uno que está directamente relacionado con este es la biblioteca pública, que está frente al parque. Entonces, ahí obviamente los que van a llegar a usar a esa biblioteca pública, pues van a tener ese acceso que para los exiguos recursos de la municipalidad sería imposible, ¿verdad? La persona que tenemos a cargo de este proyecto es la compañera Annalise Villalobos. Ella es la encargada de la cátedra de bibliotecología y me encantaría que hicieran ustedes también el entronque para esa capacitación, porque hay un grupo de muchachos que algunos son estudiantes, la mayoría, son como 18
pero una mayoría de ellos estudian con la UNED y están trabajando en ese proyecto. Buenas tardes, Yadid Rivera Sánchez de la Escuela de Ciencias de la Educación. Bueno, a mí en realidad el proyecto me parece que tiene valía, pertinencia y me parece igualmente que es novedoso. Yo creo que así como está, habría que buscar cómo se vincula mayormente al escenario pedagógico, porque creo que no se está aprovechando, si nos referimos particularmente a la docencia, en cómo debería aprovecharse. Entonces habría que pensar en cómo articulamos, en el caso con las escuelas, para que esta opción, ¿verdad?, en los lugares donde están, esté también en el discurso de los tutores, de los estudiantes, y puedan verla como una herramienta que está ahí, que debe aprovecharse. Incluso habría que ver, y un poco creo que es en lo que ustedes dicen, en lo que viene, o sea, ¿qué podemos hacer? De manera que nos articulemos mejor. ¿Me están escuchando? Bueno, no sé, bueno, hablábamos de que quizás en las orientaciones académicas debería consignarse información sobre estas posibilidades que tienen en esos lugares en particular, pero sí creo que hay que articularlo. O sea, a mí me parece muy valioso, pero todo el aprovechamiento y la utilidad y lo que podría, digamos, sorprendernos, no puede verse tan claro en la parte propiamente de docencia, porque creo que hace falta ese componente. Entonces creo que es un trabajo que debemos desarrollar conjuntamente para conseguir un mejor aprovechamiento de esta opción que hay en esas comunidades por ahora. Bueno, es una idea excelente y el trabajo de mucho interés para los propósitos de la educación a distancia. Toda la relación que tiene vínculo con los materiales que de manera particular en audio y en video se elaboran en la producción audiovisual deben facilitarse como podcast en relaciones de comunicación que seguramente van a llegar por estos mismos canales a los estudiantes. Entonces vale la pena, para afinar un poco el proceso mismo, que haya una comunicación con los compañeros audiovisuales a los efectos de ver hasta dónde es posible desarrollar la comunicación en esta dirección. Ah, dime. Sí, aquí la consulta más, ¿alguien más? Cinia Quesada, de Dirección de Centros. ¿Qué posibilidades, porque esto me parece muy importante que los administradores lo conozcan realmente y que de una videoconferencia con todos los administradores que conozcan el proyecto más a fondo y se involucren todos, ya sea los que están ahorita en el proyecto y para futuro también, que se vayan haciendo el enlace con la comunidad, ¿verdad? Porque esto tiene que ver mucho con todo esto, sería parte de la consulta. Gracias. Rocío. Una consultita, ¿cómo va a ser esa relación con las empresas? Es que, bueno, a uno siempre le preocupa, ¿verdad?, que detrás exista un interés de favorecerse a costa de un proyecto educativo. Y obviamente no queremos que se pierda esa naturaleza. Que me lo toque. La repito. Bueno, que ¿en qué consiste o cuáles son las características de esa unión con las empresas privadas, ¿verdad?, para este proyecto? Pensando siempre en que puede ser más beneficioso para ellos que para el propósito de la educación que tenemos. Entonces, para que no se pierda la naturaleza del proyecto. No, está bien. Yo después hago algunas sugerencias para ver si a ustedes les parece
de todo lo que hemos recopilado. Para contestarle la consultita a Rocío, en realidad nosotros, la UNED no va a tener relación con esas empresas privadas, es el ICE con ellas, porque al final nosotros somos clientes del ICE, el ICE nos brinda un servicio. Entonces nosotros, al igual que nosotros, esas empresas que quieren replicar el uso de teléfonos públicos como señales de Wi-Fi gratuito, tienen una relación con el ICE como clientes. La UNED no está en medio de esa relación. La UNED fue, digamos, la que dio la idea, y ojalá muchas otras empresas, sean públicas o privadas, decidan hacer lo mismo que está haciendo la UNED, poner puntos gratuitos en las diferentes comunidades o en lugares donde ellos saben que se requiere, etcétera. Pero nosotros no tenemos una relación, digamos, con esas empresas. Nuestra relación de socio estratégico en este proyecto es con el ICE, nada más. Y ahí estamos hablando de que los dos somos empresas públicas, y que incluso en el ICE, por ejemplo, en la colocación de los equipos que van dentro del teléfono, no nos los cobra, pero nosotros en lo que es el servicio de ADSL, de los cuatro que están, pagamos la tarifa, como cuando nos la instalan en la casa, dependiendo de la velocidad que pidamos. Y ahora que vamos a tener en los nuevos puntos 3G, porque en algunos puntos ni siquiera se puede usar el ADSL, entonces vamos a pagar la tarifa que establece el ICE para esa conexión de ese tipo. O sea, nosotros tenemos una relación con el ICE. Y la otra parte importante es que este tiempo que nos dimos, desde agosto cuando empezó el proyecto del año pasado hasta este momento, es porque los primeros cuatro puntos fueron un piloto, ¿verdad? Porque el ICE nunca había hecho conexiones de internet gratuito o de internet en ningún teléfono público. Entonces, para ellos fue una primera experiencia, un experimento de cómo funcionaba, de dónde ponían los equipos para que no se los robaran, de dónde ponían la antena para que, si estábamos hablando de que fueran en parques, entonces la señal no se vea interrumpida por los árboles o por los edificios altos, ¿verdad? De la cercanía que tenían otros teléfonos, de dónde quedaba, digamos, la parte de la policía. O sea, nosotros, el proceso que el ICE hizo para buscar los puntos, de acuerdo a una serie de características que definimos juntos con ellos, entonces se llevó su tiempo, igual las pruebas, igual la parte de rotulación, que la parte de rotulación, digamos que en este momento tenemos que volver a hacer un análisis, porque resulta que los rótulos que habíamos colocado solo están los de Guápiles. Todos los de los demás puntos se los robaron o los quebraron, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas son cosas que tenemos que ir viendo cómo las vamos a solventar, o ir viendo qué pasaba cuál era el procedimiento que íbamos a seguir si que se caía el internet, si dejaba de funcionar, cuál era el protocolo que íbamos a seguir con el ICE. O sea, todo ese tipo de cosas ya las pasamos, ¿verdad? Ya hablamos incluso con la policía que está en Limón, con la gente, y los mismos policías lo usan, así que lo cuidan, ¿verdad? Sobre todo los que están en Guápiles, que les queda súper cerca. Hablamos en Alajuelita con el alcalde, nos reunimos con él, o sea, con la gente de los centros universitarios. Para la compañera que habló de los centros universitarios, nosotros nos reunimos, doña Lizeth se reunió junto con nosotros, con los cuatro encargados de los centros donde están los primeros cuatro, y ellos fueron con nosotros y con el ICE a ver la parte de la conexión. Ellos son los que revisan, digamos, si el servicio se cae, ellos nos mandan un correo y nos avisan inmediatamente. Sí, la parte de hacer actividades conjuntas es lo que no hemos iniciado, porque queríamos estar seguros de que el servicio está funcionando, de que hay cosas que hay que arreglar, de que hay equipos que no funcionaron bien al principio. Y entonces, ya teniendo eso, hacemos dos cosas: uno, poner otros seis puntos, y la otra, entonces, iniciar el proceso de divulgación ya internamente y con socios estratégicos, que en este caso serían ustedes, ¿verdad? Y estamos empezando con ustedes, de hecho. Por eso les decía al principio que muchísimas gracias por la invitación, y lo que más me gusta es el hecho de que ustedes lo visualicen como algo que puede ser muy funcional para la parte de docencia y para la parte del trabajo con los estudiantes, porque en el caso de los estudiantes, están en la federación, están súper apuntados y han apoyado el proyecto desde el principio. Entonces esperaríamos que nosotros también, a nivel de docencia, podamos ayudarlos a ellos en ese empuje que están haciendo ahora, ¿verdad? Muchas gracias. Ok, bueno, muchas gracias. Básicamente, el interés, digamos, del consejo, si interpreto bien, es vincularnos, ¿verdad? Es hacer un uso, potenciar el uso, digamos, en forma, no solamente en docencia, también en extensión.
¿verdad? No solo en docencia, sino también en extensión. Creo que eso es importante, y en la proyección comunitaria, específicamente que tiene que ver con los centros universitarios, que los centros tienen su población, no solamente estudiantes, sino también a toda la, a la comunidad en la que están insertos. Y de ahí creo que es la preocupación de doña Cinia. Y obviamente, pues aquí este consejo siempre pensará en que estos proyectos es necesario que lleguen a los estudiantes, que son nuestra razón de ser como universidad. Entonces yo creo que más que socios, somos de los mismos, ¿verdad? Y si a ustedes les parece, o al consejo, lo que yo propondría es más bien, o lo que nosotros quisiéramos, es una propuesta concreta de vinculación y de uso de esto a la docencia, a la extensión. Para que lo futuro que tienen allí ya salga vinculado, ¿verdad? No volvamos a hacer esto, vas a tener una visión un poco más de largo plazo. Entonces sugiero, si me permiten, que doña Vicky nos ayude a hacer el vínculo de este consejo con la vicerrectora de investigación para realizar esa propuesta de cómo vamos a vincularnos ahora que ya tenemos algo muy concreto, pero también de futuro, y que ellos construyan esa propuesta consultando a encargados de programa, encargados de cátedra, ya ustedes sabrán cómo. Hay una comisión también que le está dando seguimiento al plan académico, que están atendiendo también parte de esto. Entonces me parece parte de esas vinculaciones que todavía nos hace falta concretar. Y creo que eso podría ser una, de ustedes podrían hacer una propuesta a este consejo para nosotros verla y entonces empezar a diseñar ya propiamente la potencialidad de esto, obviamente también en términos de los podcasts, que es importante también, ¿verdad? Que tengamos todo debidamente identificado y debidamente además diseñado para el uso, ¿verdad? ¿Les parece? ¿Verdad? ¿Ustedes? Sí. Entonces, a usted, porque es muy importante. De acuerdo, entonces hagámoslo así, y cuando ustedes tengan la propuesta, la veamos en el consejo, ¿verdad? Ya ustedes se organizan, cómo hacen el trabajo con las demás unidades académicas, teniendo este cuidado de lo que hablaron hoy los compañeros, teniendo el cuidado de atender la solicitud, por ejemplo, doña Cinia, de doña Yarit, ¿verdad? El tema de la videoconferencia para que lo conozcan, ojalá con una propuesta ya para los centros, ¿verdad? Atendiendo las solicitudes también de don Humberto, que en la Escuela de Sociales están desarrollando un proyecto importante, como en todos, ¿verdad? Justamente en Alajuelita, bueno, ¿cómo vincularlo con ese proyecto, verdad? Porque esto es inclusión digital y es parte del desarrollo local, ¿verdad? Entonces, les dejo ahí la inquietud, probablemente no, el acuerdo sería ese, ¿verdad? Solicitarles una propuesta concreta y que doña Vicky sea nuestro enlace con la vicerrectora de investigación para poder poner en marcha la vinculación adecuada en esto y probablemente en otros proyectos, ¿verdad? De acuerdo, muchas gracias a ustedes. Bueno, tenemos también a don Oscar, que le damos la bienvenida. Don Eduardo Castillo y luego a la escuela están en una, en un... Dios mío, pero todo salió bien. El trueno no es por nada, no, en un congreso, en un encuentro de investigadores. Empezaron el lunes y terminan hoy. Entonces, don Eduardo no pudo asistir al consejo, pero don Oscar está en su representación. Así que muchas gracias. Yo creo que alguien lo pusieron a correr, ¿verdad? Bueno, estamos ya en asuntos varios, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Sí? Señora, adelante. Sí, claro. Es que a mí me parece que el proyecto puede tener un problema metodológico. O sea, si se crean comas en la presencia que tiene la UNED, desde un principio tenía que haber coordinado con los centros universitarios. No después, o sea, vamos a encontrar entonces una propuesta que va a estar, y bueno, y ni qué decir con las escuelas, ¿verdad?
que va a estar desfasada, que vamos a tener que armarnos un poquito, porque con lo poco que yo vi, porque no tenemos toda la información, ya de partida un problema metodológico de esa índole, va a costar un poquito arreglarlo. Bueno, probablemente, lo que pasa es que precisamente lo que queremos evitar, doña Rocío, es que para... Vieron que hay una proyección de otras zonas geográficas, entonces para que la proyección pues ya tenga, ¿verdad?, una articulación previa sobre lo ya hecho. Evidentemente, sí, van a tener que trabajar, doña Vicky, particularmente en una propuesta nuestra a nosotros que podamos aprovechar. Ahí es aprovechar el recurso. En el otro es ya pensarlo en su uso diverso, ¿verdad? En las otras regiones, doña Vicky, ¿verdad? Para estos que ya están, evidentemente es las posibilidades, ¿verdad?, de articulación, como lo hablamos ahora, lo ya hecho. Pero sobre el futuro, ahí yo pienso que podríamos tener más incidencia, doña Rocío. Evidentemente, el mejor escenario es que nazca, ¿verdad?, mucho más común la investigación, y lo tenemos claro, y creo que tenemos que avanzar en eso, ¿verdad? Pero parte de tener un punto aquí y de tenerlos a ellos es también el poder ir avanzando en esto, ¿verdad? Tenemos que ir avanzando en esto, no viéndonos como tan segregados. No tenemos que hacer todo juntos, pero los usos diversos sí es importante pensarlos desde el origen, ¿verdad? Don Víctor. Víctor Hugo Fallas, del Sistema de Estudios de Posgrado. Yo siento que el proyecto tiene que tener fases, y entonces estamos en una primera fase que es alcance y cobertura. Y una vez que tengamos alcance y cobertura, y se está construyendo, o sea, no es algo como que yo visualice como que lo tienen acabado, y entonces van cumpliendo etapas. Yo siento que lo que ellos dijeron fue una brillante idea de evitar ese bache con algo, porque que yo me acuerde, históricamente la UNED ha tratado de hacerlo en los centros universitarios, en centros de cómputo, en todo, y hasta ahora se llega verdaderamente a la población, por lo que me parecía lo que decía doña Yarit, que es pertinente. Ahora, se le da la oportunidad como universidad y como todo, de estar también con ellos. Yo pensaba, qué bonito sería dar cursos de cómo navegar en internet para hacer investigaciones académicas desde extensión. Entonces, qué bonito sería. Entonces, mientras ellos hablaban, se me ocurría una serie de cosas que se podrían hacer, pero yo siento, para todos es mi sentir. O sea, que es una cosa que se está construyendo, es una cosa que se está bien probando, que no estará tan acabado, que no seamos tan exigentes tampoco de pedir una cosa tan completa y tan pulida. Entonces, pero que sí es brillante, y que sí se le puede sacar muchísimo el jugo, sobre todo informaciones nuestras que ya no viajan por folletos, informaciones que ya que se le pueden dar al mismo estudiante, y el área de comunicación se vería altamente beneficiada, y los estudiantes también. Yo pensaba, cuando trabajaba yo las noticias de la universidad y las trabajaba en medios, ahora se podrían trabajar noticias de la universidad en internet, que les queda también perfecto y no pasa nada. Entonces, comunicar algo sería muy fácil. Muchas gracias. Ahora sí, ¿verdad? ¿Podemos pasar a otro punto, doña Rocío? Sí, ok. Estamos en puntos varios, entonces. El punto del reglamento del Consejo Asesor de Becas, ustedes recordarán que aquí tuvimos la presencia de don Oscar, ¿se acuerdan? Presentándonos, ¿verdad?, el tema del Consejo Asesor de Becas. Yo tengo una propuesta para este consejo. Con respecto a eso, el reglamento del Consejo Asesor de Becas está hace ya bastante tiempo en la agenda del Consejo Universitario para su para su reconsideración, ¿verdad? Es decir, hay un reglamento actual, pero hay una propuesta de modificación del reglamento en este momento en el Consejo Universitario.
y está pendiente. Entonces, dado que todavía está pendiente y los reglamentos van a consulta y en fin, yo siempre he tenido una idea y creo que ahora sí se las quiero plantear, y es que en eso me parece que nosotros deberíamos aprender lo bueno de las otras universidades públicas. Y en las otras universidades públicas el Consejo Asesor de Becas es un ente estrictamente académico, no es un ente administrativo. Y está presidido por el vicerrector académico, como debe ser. En esta universidad no, está en una oficina administrativa, estrictamente administrativa, que no solo no se ocupa del recurso humano, ¿verdad?, sino que además el conocimiento que tiene el desarrollo académico podría ser muy limitado. Yo voy a llevar adelante una propuesta de modificación al reglamento del Consejo Asesor de Becas en el sentido de que debe ser adscrito a este consejo, no a la Oficina de Recursos Humanos. Y no debe ser presidido por la vicerrectora académica, no se malentienda, no me, es mi interés. Por lo menos no el de turno. Pienso que eso debe decirlo este consejo, que cada 2 años se preside el que, la persona que este consejo decida, rotativamente, ¿verdad? En las demás universidades, ustedes pueden buscarlo donde quieran, funciona así, porque es la academia la que orienta el desarrollo académico en una universidad. Entonces, yo lo que tengo es una propuesta a este consejo de formar un equipo de trabajo, y por eso es que le pedí a Vicky que estuviera, porque yo no puedo estar, ¿verdad?, en esa comisión de trabajo, que se aboque a, no sé cuál modificación, pero esta sí. O sea, esta modificación, es decir, ¿a dónde está y quién preside ese consejo? Obviamente lo pongo a discusión, porque tampoco estoy diciendo que se tiene que hacer de esa forma. Esa es mi forma de verlo. Y tengo una responsabilidad también, ¿verdad?, como vicerrectora, de expresarles mi forma de verlo, pero no significa que esa sea la forma. Lo que sí creo es que la academia debe participar más activamente en el Consejo Asesor de Becas, porque es el ente que conoce, que sabe cuáles son las necesidades reales del fortalecimiento del desarrollo académico. Esta es mi justificación. Más allá de que en las demás universidades se hace de esa forma. Tampoco es que estoy diciendo que porque se hace así en las otras tenemos que hacerlo así. No. En fin, mi propuesta es esa, que me permitan hacer un equipo de trabajo que por la vicerrectoría académica esté doña Vicky, para enviar al Consejo Universitario una propuesta de modificación al reglamento del Consejo Asesor de Becas. No solamente para que lo vean rápido, porque lo tienen allí, y pedir que lo vean, sino para de una vez que vean nuestros argumentos para la modificación de ese reglamento. Obviamente lo pongo a discusión, a la reflexión y a la discusión. Que los integrantes de ese equipo sea alguno de este consejo, obviamente, es lo ideal, pero ustedes, yo lo dejo allí y ustedes me dirán si qué les parece, si les parece que no, si les parece que sí, si les parece que estoy diciendo una tontería también, no hay ningún problema. Buenas tardes, doña Katia. Luis Montero, de la ESEN. Yo creo que el asunto de becas ha sido algo que nos ha interesado de sobremanera a un comité que funciona, una comisión que funciona desde hace 4 años dentro de la académica, que es una comisión que tenemos los directores y directora de escuela. Nos interesa, ¿por qué? Porque a veces no se potencia adecuadamente, no por
porque la comisión de becas no esté funcionando, sino porque a veces la reglamentación y lo que la reglamentación tiene no refleja lo que desde la academia sentimos. Entonces, consultaba con mis compañeros y los cuatro, estamos hablando por don Eduardo, quisiéramos someter a consideración del Consejo que esta comisión de los cuatro directores de escuela pudieran formar parte, junto con algún otro compañero, de esta comisión que estudiaría una propuesta para el Consejo Asesor de Becas. A mí sí me gustaría escuchar, ¿verdad? Porque acabo de decir algo. Sí. ¿Verdad, don Humberto? Sí, Humberto Aguilar, de Escuela de Ciencias Sociales. Yo tuve la ocasión de ser miembro del consejo, comité, asesor de becas, ¿verdad? A veces, no sé si... Sí, comité, ¿verdad? Consejo, bueno. Pero, ¿cuál es el estudiante ahí? Hay un estudiante en el consejo, entonces es comité. Porque una de las diferencias que a mí me quedó claro era eso, ¿verdad? Entre un comité y un consejo tiene que haber una representación estudiantil. Bueno, yo creo que en ese sentido los retos que tenemos en el futuro cercano es toda la reactivación de las becas AMI, de una serie de aperturas que se están dando con la visita que mis compañeros directores y directora hemos hecho a Europa. Hemos visto ahí una serie de exigencias en el sentido positivo y con la actual forma de trabajar, con todos esos aspectos que son muy tortuosos, demasiado, digamos, con trámites, no siempre es posible accionar de la mejor manera. Eso por un lado, y segundo, articular verdaderamente a lo significativo. Yo sé que en esto los compañeros y compañeras del Comité de Becas lo hacen de la mejor posible, de la mejor manera, eso no me cabe ninguna duda. Sí, solo que a veces lo hacen solo, y yo asumo aquí la responsabilidad como director de escuela, porque recientemente en la escuela que he presidido formamos una comisión docente. Esta comisión docente está abocada a trabajar justamente en evidenciar cuáles son las necesidades que tiene esta unidad académica de cara a esos retos, de cara a las necesidades reales. Por ejemplo, con la visita que recién realizamos a las universidades españolas, con las cuales tenemos convenios, a mí me queda muy claro qué áreas son las que podrían convenir o sean de interés nuestro, pero ahí tenemos que manejar un solo idioma, un solo mensaje. Si yo, por ejemplo, respaldo a algunos compañeros, estudiantes o profesores a estas universidades, probablemente el comité de becas me diga no, o tiene que llenar tales cosas. Entonces, no estamos entendiéndonos en ese mismo nivel de comunicación. Quizás esas imprecisiones, esas faltas de ligamen en los mensajes, es lo que quisiéramos que se evite. Sé que hay que hacer mucho trabajo, no solo desde acomodar algo, pasarlo para allá, esa es la intención de doña Katia, no es eso, no es un cambio formal, sino más de contenido, más de fondo. No, simplemente que la idea sí lo toma uno un poco de sorpresa, porque, digamos, en el tiempo que yo tengo, 7 años de estar en la UNED, a mí me sorprendió mucho que el Consejo de Becas estuviera conformado de la manera en que está conformado. Y no había oído una propuesta tan diferente. Entonces, es una sorpresa muy grata y yo estoy de acuerdo, totalmente. Sí, evidentemente igual que Rocío, es un asunto que está uno procesando, pero sí hay un aspecto ligado con lo que planteaba don Humberto que me parece muy interesante consideración. Hay un elemento cuando en el que nosotros participamos
que también coordinamos mucho con don Javier cuando hay acreditaciones o en los procesos de rediseño, que siempre visualizamos que debe haber una necesidad de capacitación y asesoría, de capacitación, actualización cuando tenemos una nueva oferta, por diversas razones, variabilidad. Llámese, en algún momento podría citar, con el respeto del caso, la licenciatura en educación especial que se plantea por competencias y requieren una capacitación que coordinamos CESET y PASE. Pero de repente, digamos, puede ser que eso sea en un primer momento un nivel de entrada. Pero visualizando, por ejemplo, necesidades de capacitación, estoy pensando en las unidades, en las escuelas, estoy pensando en los compañeros también, las otras unidades, pensando también en posgrado, que se están dando estos procesos, en extensión, que también sean esos procesos. Y voy a pensar en las demás instancias que estamos involucrados, ¿verdad? Que de repente también somos instancias que necesitamos pensar en planes y proyectos de capacitación. Desde ese punto de vista, la idea a mí me parece muy pertinente, en la medida que también nos convocaría como vicerrectoría a priorizar, a definir planes que realmente, como dice don Humberto, puede ser que salen situaciones, y no digo que no sean importantes, pero tal vez no tenemos un panorama general de lo que todos estamos necesitando que nos permita priorizar, porque podría ser que yo llegue con una solicitud, llegan a Cristina con una solicitud y me dicen que no. Pero si yo tengo muy claro que dentro de nuestra prioridad, que la definimos en la vicerrectoría, estamos con estos elementos, pues evidentemente puede ser que mi solicitud no sea pertinente en este momento, y no es porque no sea de interés, porque nada por el estilo, sino porque hay otras prioridades. Desde ese punto de vista, a mí me parece que la idea es sugestiva, es interesante, pero también llamaría a la reflexión que nos compromete. Nos compromete a pensar en un proyecto integrado desde la parte académica, y no sé si de repente tendríamos que integrar con los compañeros de las otras vicerrectorías nuestros proyectos, nuestras prioridades, cómo articularnos y a qué le vamos a dar como esa línea de interés. Y llamaría la atención en otro punto, cómo rescatamos después, cuando la gente va a un congreso, cuando participan en otras cosas, cómo rescatamos después ese elemento. Entonces, pienso que desde este punto de vista, si logramos no solo ese proyecto, lo dejaría para los compañeros que conformen esa revisión, bueno, cómo esos productos después se reciben aquí como frutos para enriquecer. Álvaro García, del Centro de Operaciones Académicas. En realidad, la propuesta me parece una cosa excelente. Ya en los congresos universitarios y en otras instancias de la universidad, las cosas que tienen que ver con recursos humanos en general y con lo que es capacitación y formación del personal, es una cosa que siempre ha estado presente y siempre ha tenido, por lo menos, la gente siempre tiene esa visión de que es problemática, o sea, de que hace falta algo. Viene funcionando desde hace mucho tiempo de la misma manera y de la misma manera ha sido juzgada, por lo menos en general, de una manera negativa. Entonces, a mí me parece que es una idea excelente, que la gente de la academia sabe mejor que nadie cómo valorar esos procesos y además le brinda una herramienta a la vicerrectoría para también y para la universidad para orientar sus recursos de manera más estratégica, ¿verdad? Para nadie es un secreto que tal y como se han manejado las becas en los últimos años, ¿verdad? Por lo menos desde que yo tengo conocimiento, ha sido de una manera más reactiva, ¿verdad? Y es bueno, sería una oportunidad de darle un vuelco a esto y tomar esto de una manera más proactiva, más planificada, más estratégica, ¿verdad? Y a mí me parece excelente. O sea, todavía estoy sorprendido, todavía me cuesta asimilar
que esto sea así, pero me parece excelente y me parece que así como las becas como tales, con recursos específicos, tiene que dar un vuelco también la exoneración, ¿verdad?, del cobro a los funcionarios. También hay una manera en que se gestiona en las otras universidades que me parece que sería lo más adecuado para esto, ¿verdad? Víctor Hugo Fallas, del Sistema de Estudios de Posgrado. Una de las cosas, no hay como ser director de un sistema, porque todo el mundo entiende lo que es ser director de una escuela, pero nadie, yo soy el único director de un sistema en esta universidad. El director de un sistema es el que ve de una forma más integral procesos que lucen a otros muy escondidos. ¿Qué pasó con esto? Sí, resulta que la persona, cuando es becada, una universidad beca a sus funcionarias o a sus funcionarios para que después retroalimenten a la universidad y podamos crecer. Parte de la beca se paga con el fruto del trabajo en docencia, en investigación o en posgrados del título que acaba de sacar. Pero entonces nosotros ponemos a reconocer los títulos que acaban de sacar ciertas personas y las mismas escuelas dicen que los títulos no tienen valía. Entonces, es cuando yo vuelvo a recursos humanos y entonces digo yo, ¿y ahora qué los pongo a hacer? No los puedo poner con la maestría que ya tenían porque eso no fue lo que fueron a sacar y no se les reconoce el doctorado que fueron a sacar, entonces ¿de qué va a servir? O sea, no puedo dar lecciones de doctorales. Entonces, una cosa que escapa y que me parece que no escaparía si se hiciera desde la academia visto como un conjunto. Entonces, aunque los directores vayan los cuatro todos, yo sugeriría estar ahí, pero por una visión de conjunto, por una visión que muchas veces viene a menos, pero que resulta que cuando nos topamos las sorpresas, inclusive en las mismas comisiones de reconocimiento de certificados de cada una de las escuelas, es cuando entonces yo pago los platos rotos. Entonces, nada más eso, pero que me parece estupendo que esté desde la academia y que sea la academia la que fije las necesidades y la pauta. Roberto Román, de la Dirección de Producción. Este año yo informé en el informe de labores una gran cantidad de becas a trabajadores, a funcionarios de los 5 programas. Me llamó la atención que eran muchas. Y otra cosa que me llamó la atención es que, como ya se mencionó, en muchos casos no guardaba una visión de integración o de prioridades o de resultados que después fueran conocidos por las partes, o de consecuencia de colaboración exigida por las partes que autorizan y le dan curso a este tipo de trámite. Me consta que los esfuerzos que se hacen en cada una de las direcciones se hacen de manera aislada y muchas veces parte del interés particular de un funcionario y no de una visión dirigida desde la institución. Y esta propuesta que se está haciendo, en mi opinión, debe ser apoyada, entre otras razones porque ese es un asunto a rescatar que tiene una importancia tremenda, que es la de organizar el sistema y hacerlo funcionar en favor de la academia en su conjunto y no como un hecho aislado. En esa medida, a mí me parece que la idea que se está planteando por la señora vicerrectora es absolutamente plausible. Ok, entonces creo que doña Yelena está día de acuerdo también. Por lo menos hacer una propuesta, sea claro. Es nada más hacer una propuesta, ya luego vendrán otros bemoles. Pero obviamente incluso a nivel de desarrollo profesional en general, también para todo el sector administrativo de la institución,
Pues es muy importante la visión académica, porque esto es la visión académica que podamos dar para el desarrollo profesional de todos los funcionarios, ¿verdad? Precisamente porque, bueno, esto es una universidad, y entonces la academia puede aportar mucho, y creo que ha aportado poco. En fin, visto que veo que sí, ¿verdad? Están de acuerdo en por lo menos hacer el trabajo y traerlo aquí para luego presentarlo al Consejo. Esta sería la ruta, ¿verdad? Es decir, un equipo hace una propuesta de modificación de los artículos que consideren de acuerdo a esta conversación que hemos tenido. La traemos aquí y posteriormente, si estamos de acuerdo, la elevamos al Consejo Universitario. Si no estamos de acuerdo, pues no, obviamente. Entonces, hay una propuesta a los directores. Incorporando al CEP, don José, bueno, hay prácticamente de los 5 directores, que ellos se encargarían con doña Vicky de hacernos la propuesta al Consejo, a este Consejo. Sí, ahí ese sí tendría que ser un acuerdo, que ese sea el equipo de trabajo que se aboque a ese trabajo, valga la redundancia. Si al Consejo le parece la propuesta de don Luis, y obviamente a los cinco directores, bueno, don Luis y a los 4, entonces en conjunto con doña Vicky harían esta propuesta y nosotros la veríamos aquí, ¿les parece? ¿Javier? ¿Sí? ¿Marianela? ¿Le parece? ¿Sí? ¿Sí? Es que no me gusta que no. ¿Alvarito? ¿Está de acuerdo? Ok. ¿Doña Rita? ¿Sí? Ok. Muchas gracias. Entonces, ese sería el acuerdo. El plazo, dice. Yo diría que deberíamos, la propuesta sería que en la próxima reunión podamos dar un avance, o sea, cómo, porque tenemos que revisar qué tal estaría el avance de esta propuesta nueva de reglamento y informarle en la próxima sesión cómo va. ¿Perdón? Sí, en 3 semanas dar un informe de cómo hemos avanzado, pero considero que por lo menos en menos de 2 meses no se va a tener un reporte. Muchas gracias. Así está bien. ¿Sí? Ok. Bueno, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. El próximo punto es una solicitud que les tengo a todos y a todas. Si usted me hace el favor, doña Dayana, de ponerme allí el doña. Les tengo la solicitud porque debo presentar el informe de gestión. Y doña Vicky me hizo una propuesta que les traigo. El informe de gestión, ya lo he dicho a los directores y también a los coordinadores en reuniones aparte, les pediría un informe de labores a cada uno de ustedes que iría del 29 de abril del 2011, que es el inicio de la gestión, de esta gestión de la vicerrectoría, hasta el 14 de agosto del 2014, que sería la fecha límite de entrega a la vicerrectoría. Yo termino en noviembre y obviamente mi informe será hasta el mes de noviembre, pero lo voy a hacer un corte en agosto para poder luego documentar todo y poder hacer el informe final, que como ustedes saben, es usual para mí hacerlo público. Entonces, estaría convocando a un Consejo de Vicerrectoría Académica Ampliado para presentar el informe final, el informe de toda la gestión, en el que obviamente agradecería la presencia de todos sus colaboradores para poder tener un espacio final de retroalimentación y ya en el mes de noviembre presentar el informe en caso de que se me vaya alguna cosa, poderlo incluir después de eso. Yo les estaría avisando la fecha de cuándo sería ese consejo ampliado, pero siempre trataría de que fuera dentro del tiempo que todos podamos asistir, ¿verdad? Tengo una fecha
probable, pero hasta que no sea definitiva, yo no se las informaría. Lo que sí es definitivo es la solicitud de la fecha de entrega a la vicerrectoría de su informe, pero solamente en ese plazo, del 29 de abril al 14, del 2011 al 14 de agosto del 2014. Hay un tema que me interesa decirles, y es que recuerden que cuando yo ingresé a la vicerrectoría hicimos aquí una actividad, un conviac ampliado también, extraordinario, con todos los funcionarios de la vicerrectoría, donde arrancamos y dijimos, estas son las prioridades y vamos por aquí. Un poco ahí es donde marcamos, ¿verdad?, el camino de esta gestión, y tal vez eso les ayuda a ustedes también a arrancar en sus informes, ese momento. Lo que les pediría entonces, que doña Vicky me hizo la sugerencia de más bien, para poder más fácil luego recopilar y poder hacer un informe, pues tener puntos para que algunos no pongan algunas cosas, otros otra, y tener una uniformidad más adecuada. Sería la portada, obviamente. Mi amiga es muy meticulosa, me parece bien. La portada. ¿Ah? Sí, pero quiero presentárselas para ver si tienen alguna observación que hacer. El contenido. El índice de tablas, el índice de figuras, un resumen ejecutivo, ¿verdad?, que es la descripción general de lo que ustedes van a presentar de informe, los resultados obtenidos, en el caso de las escuelas y de las direcciones, que se entregue por programas, los centros universitarios sería por centro, las comisiones y los congresos en general. Ustedes saben que en la académica tenemos diferentes comisiones, entonces habría que hacer un informe por cada comisión, y un informe breve, les pediría muy breve, de los congresos desarrollados o de los encuentros, ¿verdad?, de los seminarios, bastante breve porque aquí son abundantes. Lo que no quisiera es que se me quedara algo invisibilizado, y por eso les pediría que a la hora que yo les envío ya la propuesta de informe, pues me le den una última chequeada a ver si todo lo que ustedes desean que aparezca esté, ¿verdad? Se recomienda incluir datos numéricos en tablas con sus respectivos gráficos o figuras y el análisis correspondiente. Es un poco lo que le decía a usted, doña Cristina, ayer, ¿verdad? No solamente es el dato de cuántos diseños hicimos, sino qué implicaciones tiene eso en materia de mejoramiento de la calidad o de mejora continua, ¿verdad? Ese tipo de cosas. No es que los números no estén bien, no, si es que están bien, obvio que están bien, pero debemos también poder hacer un análisis de qué significan esos datos, ¿verdad?, para la academia, ¿verdad?, en términos de resultados. Luego otro apartado, que sería el resultados, pero ya en proceso, porque sí me interesa mucho dejar evidenciado, ¿verdad?, que hay cosas inconclusas y que hay que darle seguimiento. Lo que estaría pendiente o en curso, con una explicación general del estado de cada cosa pendiente y, ¿verdad?, para poder avanzar. Y si tienen a bien, como si no, el último punto podrían tomarlo en cuenta o no, que son las observaciones generales. Si ustedes quieren tener adicional alguna observación que tengan sobre este periodo, sobre alguna recomendación, por ejemplo, sobre cosas por mejorar, o en fin, no lo sé. Entonces, obviamente siempre en el sentido de cómo mejorar eso, cómo avanzar en esos puntos, ¿verdad?, qué falta para poder avanzar. Esas serían observaciones generales, que ahí sí las dejo abiertas para las sugerencias que ustedes tengan a bien hacer en general para la próxima gestión. Y no sé si tiene el otro documento, ¿no? Ok, entonces, bueno, sería eso lo que yo les pediría, digital e impreso, porque sí me interesa mucho también que en la vicerrectoría quede la evidencia, y también para que ustedes puedan ver que el digital no se va a modificar, ¿verdad?, que es lo que ustedes enviaron, para que tengan también constancia en el impreso y no haya ningún problema con eso, por seguridad, digamos. Sí, don Humberto. Sí, señor.
Sí, Humberto Aguilar de Ciencias Sociales. Me parece muy, muy, que resume bien lo que doña Katia quiere comunicar a la universidad. Solo tengo una duda, porque en el caso de la Escuela de Ciencias Sociales, tengo 9 cátedras que no forman programas. Entonces, es una información valiosa, pero que son esas llamadas cátedras de servicio. Entonces, no las incluyo. Ah, bueno. Ok. No, claro que sí, habría que incluirlas. Eso es una observación importante, por ejemplo. ¿Verdad? Que nosotros tenemos, bueno, no solo esas, ¿cuántas? ¿Verdad? Y esas cátedras de servicios, ¿qué es eso? Eso, en observaciones generales, son cosas que deberíamos atender a futuro, ¿verdad? Lo hemos hablado mucho, los directores de escuela, sobre el tema ese de las cátedras de servicio, ¿verdad? Y la complejidad que han presentado. En términos básicamente de gestión, ¿verdad? No de otra cosa. No de calidad, ni mucho menos, sino de gestión. Y también a los padres les cuesta comprenderlo, ¿verdad, don Javier? Ese concepto de cátedra de servicio, ¿verdad? Que es un poco extraño. Y creo que eso, sí, en el informe debería estar, pero yo sí creo que eso sería importante que usted lo evidencie en las observaciones generales para la mejora, ¿verdad? De esa gestión. Sí, doña Yarit. Bueno, supongo que en resultados obtenidos habrá que incluir un apartado que refiera a la gestión un poco más propia de bueno, en este caso mía como directora, porque hay acciones que se han liderado desde nuestro papel en las direcciones de las escuelas, que debería también estar ahí porque es parte vinculante con el quehacer de la vicerrectoría, me imagino. Y creo que yo optaría por un nombre distinto que en este momento no se me ocurre, para que no suene como tan trillado y porque es importante el último, el de observaciones generales. Me parece que es mejor ponerle otro nombre, aunque porque me parece que tiene que ver un poco hacia dónde dirigir como la mirada a futuro desde la misma vicerrectoría académica. Podría ser acciones de mejora, para que se comprenda que en realidad el sentido de una observación general es en el sentido de qué cosas deberíamos hacer para mejorar, acciones para la mejora continua, por ejemplo. Sí, por lo que están los resultados en proceso, que sería ahí, ¿verdad, doña Rita? Y si le parece, sería acciones para la mejora continua. ¿De acuerdo, doña Yarit? Así tal vez menos general. ¿Alguna otra observación? ¿Perdón, doña Rocío? Sí. Sí, ahora sí, esto entonces se lo vamos a enviar a ustedes por correo para que ustedes ya lo tengan y podamos empezar a trabajar en el informe. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Y el próximo punto es el de don Luis Montero. Es con respecto a una inquietud que tienen algunos encargados de programa, ¿verdad? De obviamente en las escuelas, sobre planes de transición. Entonces, don Luis. Buenas tardes nuevamente. Esta inquietud nace ante la necesidad de las carreras que están en procesos de acreditación y en procesos de autoevaluación de tener evidencias para las diferentes acciones. Y ocurría, había una duda, ¿qué pasa con las con los estudiantes que terminan el plan de estudio, o sea, todas las materias, dentro del proceso de transición, pero no les dio tiempo de terminar su trabajo final? Y no hay normativa que diga que
que pueden hacer su trabajo final de graduación. Ante eso, en reunión de directores, con la colaboración de doña Ana Cristina, hemos tomado el tema y teníamos algunos considerando al respecto, que queremos presentar ante este Conviaca y solicitarles un acuerdo que sea la evidencia que podrían tener los programas para situaciones como esta en la que el estudiante logra terminar todas las materias dentro del término de transición, pero no así su trabajo final de graduación. O sea, su trabajo final de graduación no lo terminó en el pelazo. El asunto es el siguiente, dice, considerando que se entiende por carrera aquel conjunto de estudios planificados y conducentes a la obtención de un diploma o certificado, utilizando indistintamente para todo plan de formación que especifica sus propósitos, contenidos, secuencia temporal, actividades de enseñanza y aprendizaje y evaluación de los resultados, cuya comprobación da derecho a la certificación de los conocimientos y competencias adquiridos, respaldada legalmente. Por lo tanto, es un proceso académico que realiza cada estudiante que conduce a la obtención de un título universitario, ya sea en pregrado, diplomado y profesorado, de grado académico, bachillerato universitario y licenciatura, o de posgrado, especialidad, maestría y doctorado, tomado del Reglamento General Estudiantil del 2012, artículo 4, inciso F. B. Que el plan de estudios consiste en un documento académico en el que se seleccionan, organizan y ordenan para fines del proceso enseñanza-aprendizaje todos los aspectos curriculares de una carrera que se considera social y culturalmente necesarios. En el plan de estudios, entre otros elementos, se establece un orden gradual y armónico de asignaturas con sus respectivas características, código, nombre, definición, naturaleza de asignatura, ciclo, requisitos, correquisitos, horas y créditos, que corresponden a una carrera universitaria conducente a la obtención de un título universitario. La universidad deberá garantizar la oferta académica pertinente y oportuna de las asignaturas. Tomado del Reglamento General Estudiantil del 2012, página 10. 3. Que a nivel institucional se ha definido que las modalidades de trabajo final de graduación representan un proceso académico formativo que concluye un plan de estudios para la obtención de un título de grado o posgrado. Este proceso permite a cada estudiante el desarrollo de aplicación de conocimientos, habilidades y destrezas a partir de los conocimientos construidos a lo largo de su formación académica. Artículo 4, inciso EE, por tanto, es un trabajo que realiza el estudiante al finalizar su plan de estudio. 4. Que existe un acuerdo del Consejo Universitario, el CU 2012-481, de la sesión 2182 del 2012, artículo 2, inciso 3B, celebrada el 19 de julio del 2012, en donde se establece que todo plan de estudio rediseñado tendrá un periodo de transición de dos años. 5. Que el periodo de transición de un plan de estudios inicia a partir de la oferta académica oportunamente aprobada. ¿Se acuerdan? Por tanto, y este es el acuerdo que queremos someter a consideración de ustedes, recordar a las unidades académicas que se debe aplicar el Reglamento General Estudiantil en materia de trabajos finales de graduación. Por tanto, todo estudiante podrá matricular su trabajo final de graduación una vez concluidas las asignaturas dentro del plazo establecido. Esta propuesta que traemos es para que haya una evidencia. Existe una laguna en ninguna parte dentro de nuestra normativa, se indica claramente qué pasa con un estudiante que ya terminó su plan, pero no le dio tiempo de terminar el trabajo final de graduación. Entonces, a solicitud, concretamente en este caso del programa de enseñanza de las matemáticas, es que quisiéramos someter a consideración de ustedes este acuerdo, tomando estos considerando, que nos redactó con la colaboración de doña Ana Cristina Umaña, para que podamos tener ya un documento en el que se puedan apoyar los encargados de carrera cuando un plan de transición termina y los estudiantes están pendientes de su trabajo final de graduación.
O sea, que una vez que terminaron su plan de estudios y están dentro del plan de transición, terminaron sus asignaturas, aunque ya hayan pasado los 2 años o hayan concluido exactamente 2 años, pueden hacer su TFG. Eso es básicamente, ¿verdad, Ñana Cristina? Para que quede claro, porque, ¿verdad? No quisiera, entiendo que don José Alfredo también me puso a mí un correo, don Luis, en el que él quería tener algo por escrito para decirle a los estudiantes, ¿verdad? Pero en este caso es únicamente la aplicación del Reglamento General Estudiantil y aclararles que el trabajo final de graduación no es una asignatura, ¿verdad? Por lo tanto está fuera del periodo de transición, ¿verdad? Los 2 años son para las asignaturas y ya luego pueden hacer su trabajo, aunque ya hayan pasado estos 2 años, obviamente con los tomando en consideración los tiempos que tienen para graduarse, ¿verdad? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Don Oscar? No, porque usted es encargado del programa y sería importante aprovechar su presencia. Oscar Romero, de la Escuela de Administración. Vengo en representación del director, pero ya me dieron el espacio para hablar como encargado. A mí me parece que si hay cosas que no están reguladas, pues hay posiciones jerárquicas en la universidad que pueden emitir directrices, como el caso de la vicerrectora puede emitir directrices al respecto. No necesariamente tenemos que ajustarnos a un reglamento, como en este caso. Esa es una vía. La otra es de incluirlo en algún reglamento. En el caso de nosotros, particularmente, que estamos a finalizar ahora en el 14, y sí palpamos esta diferencia que señalan, hay una directriz de la vicerrectora donde nos está indicando que los que concluyen en el periodo de transición tienen un semestre para que concluyan sus trabajos de graduación. Eso lo hemos estado aplicando ya. ¿Okay? A mí lo que me preocupa es que quede abierto, que quede sin plazo. O sea, el estudiante tiene el derecho a terminar, ¿okay?, en un periodo de transición, y también debiera tener el derecho a hacer un proyecto o los trabajos de graduación dentro de un plazo establecido. Okay, no dejarlo abierto a que cuando quiera, porque adquiere un derecho. ¿En qué sentido? Les voy a poner un caso simple. El estudiante terminó hace 5 años. Okay, en ese proceso la carrera se acreditó, cambió cursos, etcétera. Entonces el estudiante por derecho puede presentar el trabajo de graduación. Él cursó una carrera que no estaba acreditada y le van a dar un título de una carrera que está acreditada. Él no se lo ganó con todos los derechos que tiene. Entonces, a mí me parece que si hay plazo de periodo de transición, debe haber plazo también para los trabajos de graduación con ese plan de estudios que finalizó. Bueno, yo creo que lo que Oscar plantea es una situación real que tenemos que atender, pero a mí me parece que en esa materia podemos respaldarnos con lo que dice el Reglamento General Estudiantil, que aparece un transitorio que incluso refiere a que la vigencia del reglamento anterior, que era el que decía lo de las asignaturas, y que además ya el que está vigente indica que tiene que ser, puede hacer su trabajo final de graduación sin estar debiendo asignaturas. Además, creo que también habría que aclararle a los estudiantes en ese sentido, ¿verdad? Que ya por estar con un plan nuevo, pues tendrá que apegarse a lo que, una vez que está ofertado, que creo que eso es lo que habría que enfatizar y que habría que aclarar, porque es que me parece que hay muchas versiones y por eso es que creo que Luis, bueno, que José Alfredo también planteaba la preocupación en términos de que esté escrito, pero creo que es un poco eso, ¿verdad? Pero no sé. Eso sí. Sí,
Según lo que yo capto, o sea, el asunto del acuerdo no habría problema. Lo que hay, y le quisiera interpretar, es ponerle un plazo. O sea, dice, ok, por tanto, todo estudiante podrá matricular su trabajo final de graduación una vez concluidas las asignaturas dentro del plazo establecido. Y poner ahí, agregar, o sea, para cumplir este trabajo tendrá un año, no sé, lo que ustedes, eso es lo que le entiendo. Sí, buenas tardes. Totalmente de acuerdo con lo que plantea don Oscar. Me parece pertinente que se puede dejar, como lo decía don Luis, habilitado. Si nos ajustamos en lo que está en la normativa, los estudiantes tienen aproximadamente dos semestres, ¿verdad? Entonces podría, incluso hay un tercero, pero ya el tercero el estudiante tiene que hacer una solicitud y todo el asunto, o en algunos casos en algunas carreras lo tienen ya establecido. Entonces sí creo que puede ser pertinente dejarlo claro, pero unido a lo que, siguiendo lo que estaba planteando don Oscar, es importante dejar aquí claro que si el estudiante está terminando el plan de estudios, es un proceso que va en continuum, ¿verdad? Porque también podría yo pensar, con lo que usted está planteando, que yo termino las asignaturas y después me retiro de la universidad, se cierra ese plan de estudios porque tiene una transición y resulta que cuando yo regreso ya hay otro plan de estudios. Totalmente de acuerdo. En ese sentido, yo creo que el acuerdo debe decir los periodos, pero que esté continuo, ¿verdad? O sea, no es porque yo me podría, digamos, lo que estoy entendiendo, yo estoy cursando en un plan de transición, lo termino. Si no matriculo el trabajo final de graduación, digamos, me retiro 1, 2, 3, 4 trimestres e ingreso a la universidad nuevamente porque me falta el trabajo final de graduación, pero ya ese plan de estudios de transición no está cierto, eso es lo que está hablando don Oscar. Entonces yo creo que además del periodo, es en qué, no es solo decir 2 o 3 periodos, sino continuos, porque por ejemplo una persona puede decir, bueno, yo terminé en el 90 y vengo en el 94, eso es lo único que a mí me hace falta, ya hay otro plan de estudios e igual ya eso está cerrado. Entonces creo que eso sería importante. Por lo demás, sí quisiera hacer una acotación que yo le hablaba a los señores y señoras directoras cuando conversamos este tema y que he insistido mucho y quisiera insistir nuevamente, si me lo permiten, que tengamos en cuenta que la carrera como está definido es un proceso y el plan de estudios es otra cosa. Están ligados, obviamente, pero el plan de estudios está atado directamente a una propuesta, como dice el acuerdo, donde hay asignaturas y tienen ciertas características. La carrera tiene muchos más aspectos. Entonces, los planes de transición, como se indica ahí, que consideremos que deben entrar a regir cuando ya tenemos la oferta lista para implementarla, no cuando sale la aprobación desde el Consejo Universitario, porque si no se tiene lista la otra propuesta, si hay que entrar en diseños y rediseños de asignaturas, entonces entramos en un proceso de contradicción de tiempos. Bueno, muchas gracias. Veo que todavía hay dudas y entonces no quisiera... Aquí hay una propuesta de acuerdo que me parece que si al consejo le parece, lo que yo propondría es mandarlo a consulta, a los consejos de escuela, para que cada consejo de escuela vea la propuesta que hay aquí de acuerdo y la discutan en los consejos de escuela y entonces ya luego nosotros poder como consejo respaldar lo que ya ustedes discutan en sus consejos. ¿Les parece? Lo enviamos a consulta a consejos de escuela mejor. Sí, allí está, nosotros se lo enviamos y el acuerdo que les pediría hoy es en firme de enviarlo a consulta a los consejos de escuela. Sí lo requiero en firme porque entiendo que hay urgencias en algunos programas. Entonces, el acuerdo en firme sería enviarlo a consulta, enviar esta propuesta a consulta a los consejos de escuela. ¿Está bien? Doña Yarit.
Es que me parece que la atinencia es más a los encargados de carrera, porque son los que viven la situación particular de los diversos casos que aparecen. Entonces, creo que si se lleva a consejo de escuela, podrían más bien surgir mayores complicaciones en cuanto a lo que pueden entender. Creo que esto lo entiende mayormente el encargado la encargada de la carrera. Sí, yo comparto con doña Yarit, más bien sería que este consejo le solicite a las escuelas pronunciarse al respecto, que cada escuela defina si es con consejo de escuela o con una reunión de directores de carrera para definir esto, que comparto con doña Yarit, debería ser los encargados de carrera. Sí, bueno, yo lo envío a los directores de escuela y ustedes hacen la consulta de acuerdo como consideren, pero sí necesitaríamos que luego nos envíen el informe para poder proceder en 3 semanas, por dicha tenemos consejo dentro de poco, para ya sacarlo en firme y poder darle una respuesta a los encargados de programa. ¿De acuerdo? Ok, muchísimas gracias. No tenemos más varios, así que levantamos la sesión a las 3:40. Ah, perdón. No, todavía no. Doña Katia, como por el enredillo de la hora de entrada, me comentaba Ana Cristina que hablaron sobre el acuerdo en relación con una manifestación que había hecho yo en el Conviaca anterior. ¿El acuerdo se va a mandar a consulta? No, el acuerdo en relación con la solicitud que yo había hecho en el Conviaca anterior con las elecciones, es que me quedé en el aire y quiero dar una pequeña explicación también. Tenemos 2 propuestas, entonces la idea es, por eso es que nos viene aquí, porque hay 2 propuestas, entonces hay que enviar las 2 propuestas para poderlas ver en la sesión. Sí, porque hay 2 propuestas, pero yo no podía poner en la minuta porque hoy, cuando vimos la minuta, decían, ok, hay 2 propuestas, ahora sí, dentro de esas 2, se las envío y las vemos en la próxima sesión. Lo que sí dijimos, doña Rocío, que no es pertinente, es la que perdió interés actual, es el envío a toda la comunidad. Pero sobre las 2 propuestas, como no están en la minuta, porque fue posterior, yo no me atreví a poner en la minuta porque no salió de este consejo, sino que lo enviaron posterior y no había mucho consenso. Entonces preferí ver las 2 propuestas, que son las que se verán en la próxima minuta en atención al acuerdo de hoy. Y lo que definimos es que no perdió interés actual el comunicado a toda la comunidad universitaria. No, sí, es obvio que sí, perdió interés, pero el interés mío es que quede. O sea, porque este tipo de personas, ustedes saben, ¿verdad?, de quién estoy hablando, tienen ciclos y el ciclo de la actuación violenta baja y sube. Entonces yo me temo que vamos a tener que seguir haciendo acuerdos en relación con esto. Y estos acuerdos son material que puede ser utilizado para procesos administrativos. Entonces, cuando lo veamos, yo por eso, a mí me gustaría que votáramos por la propuesta más larguita, la que hice yo, que es más explícita. Entonces, el interés es ese, que no lo dejemos porque eso es material importante, ¿verdad? Y nos vamos a tener que enfrentar otra vez a eso 100% segura. Qué raro, siguen siendo las 3:40, levantamos la sesión.